¿cómo están? Bienvenidos a un programa más en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol y el día de hoy estamos en el Museo Art Toys en la Ciudad de México y me encuentro con Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien, Marisol. ¿Qué tal, amigos? Estamos muy felices porque tenemos una increíble, chulada, preciosura de figura aquí que tú nos vas a platicar al respecto. Tenemos un sensual y guapo Stormtrooper. Ja, ja, ja. Tenemos a uno de los queridos Stormtroopers. Creo que es uno de los personajes más emblemáticos, aparte de los protagonistas. Y bueno, tenemos esta increíble figura. Platícanos ella. Así es, tenemos la figura del Stormtrooper de First Order. Esta figura es de la marca Hot Toys. Y como tú bien lo mencionas, a todos nos encantan los troopers. Ya sea las variantes, hacer tropas, que estaría muy cañón hacer una tropa de puro Hot Toys, pero se puede, ¿no? Creo que uno de los sueños guajiros de muchos coleccionistas es tener un Stormtrooper tamaño real en la sala. Yo quiero hacer eso. O tener el disfraz también está muy padre. Increíble. Pero bueno, platícanos. Bueno, pues esta pieza, a pesar de la sencillez, pues tiene mucho diseño, ¿no? Cómo se estiliza la figura del Stormtrooper clásico sin perder las bases, logran hacer un nuevo modelo. Y este está muy, muy padre porque se nota perfectamente lo que es armadura. Aquí, obvio, la figura viene con un juego de manos adicional para ponerla en distintas poses, pero se ve el traje de neopreno como está abajo de la armadura. Casi, casi es una réplica del disfraz que utilizan los actores. E incluso en la parte de aquí puedes ver hasta el cierre del traje, ¿no? Eso está, pues, un detalle que, como tú lo mencionas, está increíble. Ese tipo de detalles a mí me vuelven loca y me gustan mucho porque le dan todo el realismo necesario a la figura. Así es. Incluso pues aquí se ve todo el traje por atrás, las arrugas, la tela, todo lo que lleva. Entonces llevas una visión más real de cómo sería un trooper, valga la redundancia, en la vida real. Y la articulación de este es increíble. Como ven, pueden subir la cabeza, arriba, abajo, izquierda, derecha, así, ¿no? Etcétera, etcétera. Puedes ponerlo en distintas poses con el blaster, obvio cuidando. Muchas veces se sacrifica un poco la articulación. Tienen cierto rango los Hot Toys. Normalmente no te piden que no excedas de este ángulo, porque si no se pueden romper la mayoría de las piezas. Y este tiene el blaster que es magnético, se puede poner aquí perfectamente, como ves, muy fácil. Otro detalle que a mí me gusta mucho son los zapatos, que parecen que son reales. O sea, vean la textura, vean el parece hasta piel, o sea, es plástico, pero te pone a dudar, ¿será vinil o no será? La escultura cada vez la hacen más real. Ya no sé en qué momento van a parar estos hombres de que superen al modelo en real, ¿no? La suela del zapato. Sí, sí. Vean el contorno en la suela, que esto es, insisto, el tipo de detalles que a mí me gustan, porque sí, así es un zapato real. Uh-huh. Y le da toda la vida, lo llena de vida. Y pues sí, el material de las botas es increíble. Sí, no, es una pieza increíble. No puede faltar en ningún coleccionista de Star Wars el trooper de First Order. El detalle es increíble, la sencillez del diseño, el blaster se puede... Mira, bien, tiene ciertos detalles también el blaster, que está muy padre. Le puedes cambiar las armas, incluso la mirilla, todo el detalle de las armas es increíble también. O sea, no pueden dejar de, si son fans de Star Wars, tener una pieza de Hot Toys en su colección, dense la oportunidad. Aquí en el Museo Art Toys tenemos varias, pueden venirlas a ver para que después ustedes elijan cuál es la que más les gusta. Y en sí esta pieza, el diseño es muy limpio, me encanta el diseño de estos troopers, se los recomiendo ampliamente. Mencionaste que tiene cambio de manos. ¿Cómo es el cambio? El cambio de manos normalmente se... Deja ver esta cómo está. Si no está muy apretada, la podemos sacar. Ahí está. Se saca, tiene este pega aquí. Bueno, este pivote, por llamarlo así. Y aquí tiene la entrada. Uno selecciona la otra mano para distintas... Hay unos que están indicando pues, instrucciones, etcétera, etcétera. O para agarrar otro tipo de armas. Y eso lo hace muy conveniente para darle mayor display a tus piezas.
E incluso la forma de la base, el agarrado para sostener a la figura está increíble, porque así no tienes la pinza que lo amarra aquí o que lo amarra el cuello. Es muy sutil y pasa muy desapercibido y lo tienes súper bien posicionado. Y aparte, como tú bien lo mencionas, cuando son los de cintura, muchas veces dañan el acabado de la pieza. Y este está muy bien porque es en una zona, como tú bien lo mencionas, donde no es tan visible y donde no daña tanto la pieza. Y también pues tiene el logotipo de la Primera Orden y también le da un display muy padre y un plus a la pieza. Y esta figura, pues ya lo habían anunciado ustedes en redes, entra dentro de la rifa. Así es. Okay. Esta es una de las tres piezas que se va, bueno, de las tres piezas que se van a rifar, pero de esas tres ustedes van a escoger solo una. Se van a estar anunciando a través de juegos, juguetes y coleccionables cuáles van a ser las que se van a rifar este 26 de mayo. Entonces, vengan al Museo Art Toys, les damos su boleto, ponen sus datos y participan automáticamente en la rifa de un Hot Toy y pueden elegir entre tres figuras. Que pues es una oportunidad increíble de tener una figura de gama alta en su casa, juego amigos, no se lo pueden perder. Y además es un pretexto hermoso para venir a ver el museo, que regálanos la dirección nada más. Estamos en Avenida 5 de Mayo, número 23, estoy diciendo primero el número en lugar de la calle. Número 23 en el centro, estamos muy bien ubicados cerca de Palacio de Bellas Artes, a una cuadra de los azulejos. Pueden llegar, ver el museo, irse a comer, pasarse un fin de semana increíble. Y no se pierdan la oportunidad y vengan a ver las exposiciones. Tenemos la exposición de Hot Toys, Sideshow, Tokidoki, que Tokidoki ya está en los últimos días. No se pierdan esa exposición, por favor. Viene desde muy lejos, van a tener que viajar para verla en otro lado, en otro país. Aprovechen la que está ahorita aquí, queda poco tiempo. Y ya última pregunta, ¿cuánto es el costo para el museo? El museo está a la entrada en 120, pero si dicen que vienen de juegos, juguetes y coleccionables, se las dejamos en 80 pesos. ¿Qué hubo, eh? ¿Qué tal, juego amigos? Aprovechen esa promoción increíble por parte del Museo Art Toys para que vengan y disfruten todo lo que tienen para ver. De verdad, eso. Tienen exposiciones increíbles, figuras sensacionales que querrán llevarse a su casa. Y que si no son coleccionistas de Hot Toys, créanme que se van a volver coleccionistas de hueso colorado. Están increíbles. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Y aquí está en su casa y nos vemos pronto. Muchas gracias. Y bueno, juego amigos, yo me despido. Soy Marisol y aquí tenemos al Stormtrooper de la Primera Orden. No se lo pierdan y seguimos en juegos, juguetes y coleccionables. Hasta la próxima.